Así regresamos a este punto de referencia en la televisión venezolana. Una actividad completamente académica, formativa, pedagógica y con mucha preocupación para llevar a todos los hogares de la tierra venezolana este recital de niños. Pueden apreciar que son los niños que llegan a este escenario y ven su sueño hecho realidad de hacerse artistas, de llegar a este antiguo Cine Junín, hoy Teatro Junín, sede de Corazón Llanero, que es talento de corazón. De mi tierra, hoy los niños demuestran una canción y entusiasman con cariño. ¡Talento! ¡Talento! ¡Bienvenido al estado Yaracuy! Vamos a conocer su primer participante. Hola, mi nombre es Sofía Mendoza y vengo del estado Yaracuy. Tengo 7 años de edad. Me gusta correr, me gusta bailar y también jugar mucho. Y estoy muy feliz de estar aquí con ustedes presentando mi talento. ¡Yaracuy, cuy, cuy! La ternura yaracuyana ya en el escenario. Sofía Mendoza, 7 años de edad, digna representante de la calidad artística de nuestro querido estado Yaracuy. El estado Yaracuy es un pintoresco, atractivo, turístico, además histórico. Su capital es San Felipe. Mi querida amiga Sofía, 7 años. ¿Cómo se llama la canción que vas a cantar? Luna de Margarita. Luna de Margarita. El autor es el maestro Simón Díaz. ¿A quién se la vas a dedicar? A mi mamá que está en el cielo. Sabemos desde lo alto que tu mamá te bendice, te escucha y te aplaude también. ¿Qué le vamos a decir a los músicos? Arpa, maestro. Arpa, maestro, para Sofía. Muy bien, Sofía. Excelente, mi niña bonita. Dios cuide tus condiciones artísticas. Contagiando de mucha y profunda emoción. Sofía, nos imaginamos a Sofía cuando tenga unos 17, 18 años cantando y defendiendo al estado Yaracuy. Luna de Margarita.
Nos comentaba una vez el maestro Simón Díaz que esa canción se la escribió a su esposa que estaba embarazada y le dijo, te regalo la luna de Margarita, y ahí nació Luna de Margarita. Vamos a escuchar qué nos dice el señor Giovanni Fernández. Gracias, Pancho. Yo debo comentar que esta presentación conmovió a todo el jurado. Y quiero que todo el Teatro Junín le dé un aplauso a esta niña maravillosa, Sofía. Dios te bendiga, Sofía. Interpretando este tema tan bonito y dándole un toque muy especial, muy personal, con esas melodías tan únicas. De verdad que eres un ángel caído del cielo. Y además, estoy seguro que Dios y tu mamá están de fiesta allá en el cielo, aplaudiéndote. Y solo también quiero pedirle a Dios que me dé vida para verte triunfar en los años venideros. Dios te bendiga, mi amor, y no llores. Disfruta tu momento. Bien, ven, Giovanni, un abrazo. Ven, Giovanni, ven, ven. Bien, mi niña bonita. Ahí viene Giovanni Fernández a darte un abrazo y a entregarte este regalo. ¡Eso! Llévala, Giovanni. El aplauso con Giovanni y con Sofía. Vamos a recibir al próximo participante del estado Yaracuy. Soy Andrés Rodríguez. Vivo en un pequeño pueblo llamado La Trilla. Me gusta tocar el cuatro y hacer dibujos. Estoy agradecido de estar aquí compartiendo con ustedes. Ya en el escenario de Talento de Corazón, Andrés Rodríguez. De Yaracuy, ¿de qué parte de Yaracuy? De un pequeño pueblo llamado La Trilla. La Trilla, claro. Mucho río y mucha agua dulce buena por esos lados. La Trilla, también invitados a conocer esta parte del estado Yaracuy. ¿Y ese liqui-liqui quién te lo hizo? Mi mamá. ¿Tú te imaginas el aplauso para la mamá de Andrés? ¿Te imaginas la emoción? ¿Cómo se llama tu mamá? A saludarla, la emoción de tu mamá cosiendo, bastiando por aquí y agarrando la medida y ven para acá Andrés, no te vayas, quédate quietecito. Y la emoción que tiene hoy en día de verte que está luciendo el liquiliqui, que es el traje nacional y que te lo hizo tu mamá. ¿Y ese sombrero? Me lo compró mi papá. Ah, ok, para completar la partida, ok. Bien vestido de liquiliqui sombrero, ¿y qué nos vas a cantar? Pasaje llamado Amanecer Llanero. Amanecer Llanero. El compositor es mi abuelo, Francisco Álvarez. Ok, muy bien. El aplauso para el abuelo de Andrés. ¿Qué le vamos a decir a los músicos? ¡Arpa maestro! Andrés. Los soñadores, el canto y en la vaquera.
este amanecer llanero, en la voz de Andrés. Qué bien, Andrés. ¿Muy emocionado? Sí. ¿Tú querías venir por estos lados a cantar? ¿Querías llegarte por estos lados a cantar joropo? Audiciones. Ah, ok, perfecto. Oh, yo quería estar aquí. Vamos a ver qué nos dice el señor Alexander Viana, el tiburón del llano. De verdad, bien contento. Un producto de la familia, Andresito. Te felicito, felicito a tu madre. Me recordaste que la vieja Graciela allá en Carayaca, yo también con 9, 8 años, me hizo mi primer liqui-liqui. Bien vestido estás, bien nutrido del amor de tu familia, de tu abuelo, buen compositor. Amanecer llanero, qué bonito. Sigue adelante, hermano. Bienvenido, hijo, aquí a tu casa. Corazón llanero. Gracias. Gracias, Alexander. Y esto es suyo. Yo quiero que me acompañes, Andrés, en recordarle a todos los televidentes que una vez que culmine el programa, pueden iniciar las votaciones en www.corazonllanero.com.be/votaciones. Y puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales, @corazonllanero_m. Además, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube. De esta misma manera y con esos aplausos, vamos y ya regresamos con más de Talento de Corazón, temporada 2019.